¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Si algo creo podemos estar de acuerdo en el Perú, es que la educación es la base fundamental de cualquier proyecto de desarrollo, de cualquier intento de salir de la crisis actual social y política en la que nos encontramos. La educación tiene que ser realmente priorizada. Pero cuando hablamos de educación y cuando se escucha en la agenda pública el tema de educación, parecería que todo se reduce a un tema de más presupuesto que el actual. Y seguramente se necesitan mayores recursos para pagar a los maestros, para equipar a los colegios, para investigación científica y desarrollo tecnológico. Pero siempre tratando de ir a los datos, que es como creo debemos iniciar los debates serios, aprender a debatir con base en datos. Luego nos ponemos de acuerdo o seguimos en desacuerdo, pero con datos. Y entonces me he preocupado de revisar cuáles son los datos para el sector educación pública en el presupuesto para el año 2025. Y les comparto los datos que he encontrado. El presupuesto general de la República del Perú para el año 2025 suma 252 mil millones de soles aproximadamente. 252 mil millones de soles. Y a un tipo de cambio de 3,79 soles por dólar, hace un total de 66 mil millones de dólares. Es el presupuesto de todo el conjunto del aparato público del Perú, es poco más de 66 mil millones de dólares. Y entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el presupuesto que se dedica a educación? Es decir, no solo estrictamente a lo que es la educación básica, también la educación tecnológica, la educación universitaria, etc. Bueno, en el presupuesto de la República para 2025, los gastos presupuestados para educación ascienden a 49.611 millones de soles o 26.400 millones de dólares. 26.400 millones de dólares que representan prácticamente un 19.7%, casi 20% del presupuesto total. Bueno, si este es el dato, y el dato es correcto, pues en Singapur, la educación, que es uno de los países con mejor educación del mundo, la educación representa en ese país asiático 20% del presupuesto total también. Entonces, comparando los datos y los resultados, pues si en Perú se dedica 20% del presupuesto público a educación, y en Singapur también, y los resultados en educación son de gran calidad y en Perú de pésima calidad, entonces claramente parecería ser que en principio no es un problema de dinero. Puede ser, pero en todo caso no es el principal problema. Y ya si miramos el valor del Producto Nacional Bruto, el valor de la riqueza nacional del PBI de Perú, calculado en alrededor de 285 mil millones de dólares, entonces los 26 mil millones de dólares de educación equivalen cerca a un 9.3%, que es superior al 6% del que muchos hablan. Pero aparentemente, los datos parecen indicar que el gasto en educación, por supuesto, en su mayor parte, dedicado a un gasto corriente de remuneraciones y pensiones, que incluso no alcanzan para individualmente para satisfacer las demandas de los maestros y jubilados. Sin embargo, el gasto en educación es más de lo que se dice debería ser. Entonces, con cargo a revisar finamente los datos, no parece ser un problema en principio de recursos presupuestarios. Parece más bien ser un problema de hacia dónde enfocamos el país, en el marco de ese enfoque de largo plazo, qué tipo de educación de calidad hacemos y cómo logramos que la educación pública, la llamada educación básica en los colegios públicos,
permita tener estudiantes egresados de calidad, con pensamiento crítico, con hábito de lectura, con valores, con por lo menos un idioma internacional ganado para la vida, con experiencias de aprendizajes que les permitan aplicar esos conceptos en diferentes circunstancias de su vida, con elementos de razonamiento matemático y elementos de conocimientos humanísticos que les permitan tener una cultura general para poder desarrollar la especialidad o la tarea específica que quieran desenvolver en su vida. Una educación integral con arte y con deporte como parte fundamental de su desarrollo como personas. Eso es lo que debería hacer la educación pública, logrando competencias como las que he mencionado que permitan que esos jóvenes integren la fuerza laboral con una capacidad de participar con productividad y con nueva capacitación, permanente capacitación en esa fuerza laboral. Y no pasen, como sucede ahora, con una educación que no ayuda prácticamente nada, a formar parte de un ejército de desempleados o de subempleados con baja productividad, que aunque ello muestra una gran creatividad del peruano para sobrevivir, también muestra, lamentablemente, los bajos resultados y en algunos casos nulas competencias que la educación básica pública le da a los jóvenes peruanos. Entonces, el problema de la educación es mucho más complejo que mirar más presupuesto. Y seguramente, si definimos un modelo educativo de alta calidad, como muchos países lo han hecho ya, se necesitará seguramente un presupuesto mayor. Pero un presupuesto mayor sin hacerlo previamente, el esfuerzo de mejorar la calidad de la educación, ¿no? Digamos, las capacidades de nuestros profesores, la infraestructura y todo lo que deviene de un enfoque integral como que planteamos, es pues poner agua al océano. No significa que vamos a mejorar la educación, solamente discutimos más presupuesto. Muchas gracias.